A ver, esperen, esperen, porque si ustedes están pensando que esto es muy loco, yo les quiero decir que Colombia tiene unas islas. Pues porque ustedes tienen que entender el por qué es que Estados Unidos le está poniendo desde hace muchísimos años estas sanciones comerciales a Cuba. Bueno, esto también lo hicieron y lo pretenden hacer como lo hicieron con Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia, es una isla de Estados Unidos donde se habla español y la tienen ahí, sí, como una colonia, otra propiedad de ellos, pero pues no se parecen absolutamente nada a ningún aspecto, ni siquiera hablan inglés. Yo no sabía esto, México dándola toda para quedarse con Cuba. A ver, esperen, porque aquí hay que aclarar algo. Es como si, hablan como si Estados Unidos no se beneficiara también del trabajo económico barato de los mexicanos que están. Espérense un momentico aquí porque les tengo que decir algo. Mijos, ¿qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Espero que la estén pasando muy bien el día de hoy. Quiero que me acompañen a ver este polémico video que tiene un título así como súper guash. Así que yo dije, sí o sí, me lo tengo que ver, pero no me lo voy a ver sola, me lo voy a ver con ustedes. Y el título es Última Hora. Cuba se convierte en el estado 33 de México. Bueno, ya sabemos que México tiene 32 estados, entonces por eso dicen el estado 33. La aterradora razón te sorprenderá. Nuestros hermanos cubanos tienen una historia bastante compleja. Y hasta el día de hoy siguen en una circunstancia difícil, independientemente de si queremos hablar o no de si han tenido gobiernos con dictadores o no. El tema son las sanciones que le da Estados Unidos a Cuba. Sanciones que lo han tenido detenido en el tiempo, literalmente. Sanciones que los han bloqueado a tal punto de que la gente tenga que acomodarse y vivir con lo poco que tienen. Y eso es algo que me parece muy extraño, porque la gente nunca habla de esas sanciones que Estados Unidos le da a países como Cuba o como Venezuela cuando no tuercen las manitos a hacer lo que ellos quieren. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata el video sin dejar, más bien dejando las especulaciones de lado. Este video es del canal de Mapeando, para que vayan y dejen su apoyo, se suscriban al canal. Además de eso, también lo dejen por estos lares, no les cuesta nada, dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Recuerden que esa es la única manera en que YouTube nos reconozca en el algoritmo, nos ponga arriba y nuestra comunidad siga creciendo. Así que bueno, mijos, yo ya estoy muy curiosa. Yo necesito saber de qué se trata esto, así que hagámosle ya. Sí, sí, señores. Nos fuimos. A ver. Cuba está cada vez más próxima a ser anexada a México. ¿What? Los Estados Unidos mexicanos, país más conocido como México, están divididos en 32 entidades federativas, entre las cuales hay 31 estados libres y federados y la Ciudad de México, la capital del país. A su vez, los estados están divididos en 2.459 municipios. En total viven 132 millones de personas repartidas en todo el territorio mexicano. Además, podrían agregarse alrededor de 11 millones de personas más en la población de México. Esas personas viven en un territorio de 110.000 kilómetros cuadrados, en una isla que está a solo 300 kilómetros de las costas. ¿Qué? Del estado mexicano de Quintana Roo. Estamos hablando de ni más ni menos que Cuba. ¿Qué? Así es, el país más grande de las Antillas podría convertirse en el estado número 33 de México. Los cubanos están en una verdadera encrucijada. A ver, esperen, esperen, porque si ustedes están pensando que esto es muy loco, yo les quiero decir que Colombia tiene unas islas, las islas de San Andrés. Por acá les dejo el mapa para que vean lo cerca, pero al mismo tiempo lo afuera que está de Colombia, las islas de San Andrés que pertenecen a Colombia. Así que no suena tan descabellado. Podría suceder, muchachos, podría suceder. Pueden continuar viviendo como hasta ahora, con un bloqueo comercial que no les permite alimentarse dignamente ni acceder a los medicamentos básicos. La otra opción que se les ofrece como salida a esta crisis es anexarse a los Estados Unidos.
Desde la Casa Blanca insisten en incorporar a Cuba dentro de su territorio para ganar dominio en el Mar Caribe e interferir libremente en todos los asuntos de la isla. Sin embargo, existe un grupo de cubanos que encontraron una tercera solución. Debido a la extensa historia que conecta a la isla caribeña con México, las constantes ayudas recibidas por parte del gobierno mexicano y a la buena imagen que tiene López Obrador en la población, lanzaron la iniciativa para que Cuba sea anexada a México. Wow. ¿Qué opina el gobierno mexicano al respecto? ¿Podría ser posible esta anexión de Cuba a México? Esperen, yo tengo algo que decir antes de que continuemos, porque ustedes tienen que entender el por qué es que Estados Unidos le está poniendo desde hace muchísimos años estas sanciones comerciales a Cuba. Cuba, por su ubicación, se convirtió en una isla de, ¿cómo decirlo? Una isla en donde los estadounidenses podían hacer y deshacer. O sea, pasarla muy bien. Ya me entienden a lo que me refiero. El desorden, el consumo de sustancias ilegales, el hacer otras cosas que en sus países no son legales, inclusive meterse con menores de edad. La isla de la locura. Cerca, conveniente. Pero no solo eso, sino tener una base militar estratégica, perfecta. Esa es una de las razones por las cuales Estados Unidos dice, ah, pero no quieres aceptar mi propuesta indecente, entonces pues te voy a bloquear. ¿Por qué? Porque se me da la bendita gana, porque creo que soy el país más poderoso del mundo y porque según yo tengo la potestad y entiendo cómo deberían funcionar las diferentes políticas, democracias y países del mundo y si son democracias o no. En fin, ellos se creen con el poder de hacerlo y lo hacen y lo están haciendo. Y los demás países observamos y aceptamos. Así que no me suena tan descabellado el tema de que México pudiera realizarlo, pero sé que México también es un país que respeta la soberanía de los otros países, entonces bueno, no sé, a ver qué va a pasar, sigamos. Ahora te lo contamos todo. El presidente mexicano Andrés López Obrador tiene un plan para ofrecer protección y seguridad a Cuba. La idea es resguardar y cuidar a este país de las manos de Estados Unidos que, en reiteradas ocasiones, se ha querido quedar con su territorio para volverla una colonia más. México, históricamente, ha sido solidario con Cuba. Siempre se ha comportado como un hermano mayor. Durante la crisis sanitaria, el gobierno mexicano envió medicamentos, respiradores y otro tipo de maquinaria hospitalaria para que los cubanos pudieran sortear la enfermedad que azotaba a todo el planeta. Y actualmente el presidente López Obrador sigue enviando alimentos y otros suministros esenciales para la vida de los isleños. Por ese motivo, los cubanos no ven con malos ojos la posibilidad de anexarse a México en un futuro no tan lejano. De esta manera, podrían matar dos pájaros de un solo tiro. Se librarían del gobierno actual cubano y por supuesto se desharían del constante hostigamiento de Estados Unidos con el consiguiente fin del bloqueo comercial que no les permite progresar económicamente y los sume en la pobreza. Si se volvieran mexicanos, estos isleños podrían solucionar todos los problemas que los aquejan desde hace décadas. Además, muchos cubanos expresaron que se sentirían muy dignos de ser representados por un presidente como López Obrador o Claudia Sheinbaum. Los progresos conseguidos durante el último sexenio han trascendido las fronteras de México y, por supuesto, han llegado hasta Cuba. Por eso, ellos estarían muy contentos de verse beneficiados con los avances económicos, sociales y políticos conseguidos por el gobierno de Morena. A finales del siglo XIX, Cuba pasó a formar parte de los Estados Unidos, cuando el ejército estadounidense le ganó una guerra a España para echarlos de la isla. Con el tiempo, Cuba logró librarse del dominio de Estados Unidos. Sin embargo, desde la Casa Blanca han seguido intentando anexar la isla caribeña y una de las estrategias fue el bloqueo comercial. Bueno, eso también lo hicieron y lo pretenden hacer como lo hicieron con Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia, es una isla de Estados Unidos donde se habla español y la tienen ahí, sí, como una colonia, otra propiedad de ellos, pero pues no se parecen absolutamente nada, en ningún aspecto, ni siquiera hablan inglés. Tienen una cultura completamente diferente, totalmente hispanohablante. Entonces, son ciudadanos estadounidenses. Me gusta usar la palabra estadounidenses y no americanos, porque América es un continente. Pero, pues,
no es un país que esté bien en muchos aspectos. Así que tenerlo ahí como colonia, ¿en qué condiciones y para qué, no? El plan era que nunca pudieran llegar alimentos ni otros insumos básicos hacia aquel país, hasta el punto en que Cuba no iba a resistir más y, por ende, los mismos cubanos les iban a terminar pidiendo a Estados Unidos la anexión. Pero Cuba ha pasado por tantos momentos difíciles que prefieren todo esto a formar parte de un país que se dedica a acabar con las otras culturas, con las otras costumbres y, por supuesto, con las economías de los países que domina. Así lo demuestra Puerto Rico que, si bien no es formalmente un estado más, es una especie de protectorado que actúa como si fuera parte del territorio de Estados Unidos. En realidad es un estado asociado. Esto quiere decir que los puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses, pero no cuentan con los mismos derechos que el resto de los nacidos en los Estados Unidos. No tienen la posibilidad de participar en las elecciones presidenciales, ni con el voto, ni como candidatos. Mientras tanto, la población está condenada a la pobreza y la marginalidad. En pocas palabras, Puerto Rico es una colonia. En esos años en que Cuba todavía pertenecía a los Estados Unidos, México intervino para que la isla ganara su libertad. En 1895, wow, durante el Porfiriato, el Senado mexicano hizo algunas intervenciones con la intención de anexar Cuba al territorio y arrebatársela al gobierno estadounidense. En ese momento, el entonces secretario... Yo no sabía esto, ¿eh? México dándola toda para quedarse con Cuba. Impresionante. De verdad que no conocía esta historia, o sea, wow. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Ignacio Mariscal, se reunió con un grupo de cubanos que veían con buenos ojos la anexión a México. Todos ellos empezaron el desarrollo del conocido Plan Cubano. Este plan consistió en repartir folletos en Cuba en los que fomentaban su unión a la República Mexicana. En este folleto se alentaban a todos los cubanos a luchar para que todo el plan suceda con éxito, ya que sería la única manera de evitar la anexión a los Estados Unidos. Cada vez más cubanos se sumaron a esta iniciativa a través de imprimir y repartir los folletos. El movimiento se hizo tan grande que incluso algunos de los folletos fueron enviados a la prensa estadounidense y en todo ese país se hablaba de que Cuba iba a ser mexicana dentro de poco tiempo. Actualmente, la historia se repite paso por paso. Como en las épocas en que había un grupo de cubanos que quería que los liberara México, ahora existe otro grupo en aquella isla que reivindica esas mismas consignas desde hace más de un siglo. En los últimos meses, comenzaron a reunirse cubanos que viven en todas las ciudades de la isla, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, que están totalmente en contra de que Estados Unidos los anexe en su territorio. En lugar de esto, prefieren que México lo haga. No tienen problemas en convertirse en un estado más de su vecino país latinoamericano y que los destinos de Cuba ahora se decidan desde la Ciudad de México. Estos cubanos aseguran tener un especial afecto hacia México y su cultura. Afirman, por ejemplo, que después de su propia música, la que más les gusta es la mexicana. La comida favorita de estos cubanos es la proveniente de aquel país y, después del béisbol jugado en su tierra, admiran a los equipos de fútbol mexicanos. Y tanto es el cariño profesado hacia aquel país que en sus proclamas lo nombran como nuestro México lindo y querido. México. En un comunicado publicado en sus redes sociales aseguran tener mucho respeto hacia México y que, por ese motivo, les duele observar cómo son tratados los mexicanos en Estados Unidos, quienes son despreciados en aquel país y amenazados con ser deportados por autoridades estadounidenses. Como ellos mismos vienen sufriendo un descomunal bloqueo hace 50 años, también están en contra del inmenso 50. Muro que los Estados Unidos está levantando en la frontera con México para rechazar cualquier tipo de ingreso de sus vecinos del sur. A su vez, en el comunicado, estos cubanos condenan a los políticos estadounidenses que prometen invadir militarmente el territorio mexicano. A ver, esperen, porque aquí hay que aclarar algo. Es como si, hablan como si Estados Unidos no se beneficiara también del trabajo
económico, barato de los mexicanos que están aquí en Estados Unidos. La realidad es que ellos no lo quieren regular justamente por esa razón. Les conviene tener mano de obra barata y hay trabajadores que no están obligados a pagarle pues todo lo que se tiene que pagar por ley, ¿no? Sus días de enfermedad, días personales, vacaciones, seguro médico, bueno, todas estas cuestiones. Además, también vale aclarar que México originalmente pues era el territorio en donde hoy está Estados Unidos. Le robaron más del 50% del territorio mexicano los estadounidenses, ¿no? Entonces, a ver, hay muchas discrepancias. Por otro lado, estas intenciones injerencistas que siempre ha tenido Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos hacia México, y que en estos últimos tiempos pues ha querido poner, ya saben, ¿no?, el discurso de los grupos al margen de la ley de la inseguridad para poder tener, ya saben, estas invasiones militares o meter la cucharada como siempre. Pero a los mexicanos se les ha devuelto muchísimo su dignidad gracias al presidente AMLO. Así que pues ahora los mexicanos están recuperando su dignidad en este país e inclusive muchos de ellos están devolviendo. Continuemos. Este amor hacia México, entre otros motivos, proviene de toda la ayuda que López Obrador ha brindado a Cuba durante la crisis sanitaria y todo lo que realiza actualmente para enviar alimentos y suministros para que los cubanos puedan sortear el bloqueo estadounidense. El compromiso del actual gobierno mexicano con Cuba es tal que este grupo de cubanos asegura que, en el supuesto que un país se atreviera a invadir la isla, México los apoyaría incondicionalmente y enviaría tropas para repeler la invasión. Wow. Mientras que creen que el gobierno de Estados Unidos no haría lo mismo, al contrario, ayudarían al invasor para perjudicar a Cuba. Es verdad. Mientras tanto, Estados Unidos toma algunas medidas porque no ve con buenos ojos el apoyo que el gobierno mexicano envía a Cuba. Ahora se conoció una noticia dura para México. Legisladores estadounidenses quieren denunciar al presidente López Obrador ante las Naciones Unidas por supuesto. Espérense un momentico aquí porque les tengo que decir algo. Primero que todo, el presidente AMLO es un presidente humanista e inclusive se ha pronunciado en muchas ocasiones con respecto a la participación de gobiernos y de los mismos ciudadanos en reuniones importantes internacionales de Cuba, de Venezuela y de otros países. Él dice que no se puede hablar de Latinoamérica y excluir a Venezuela, Cuba, Nicaragua, bueno, en fin, u otros países que tengan un lineamiento de izquierda, ya saben, diferente. Y por otro lado, aquí también cabe aclarar algo súper importante. Oiga, no me imaginé que este video se puede ir tanto por el tema de la política, pero ustedes saben que yo tengo un segundo canal que se llama Alexa López All, en el que hablo de política, así que por si quieren ir a verlo, allá hablo de muchos temas relacionados de geopolítica, de análisis de este tipo, pero es que es importante hablarlo, ya que surgió justamente el tema de muchos cubanos que están en la política de Estados Unidos y que en vez de ayudar a su pueblo cubano, al contrario, les entierran más el cuchillo de la traición. Hágame el bendito favor, sigamos. Estos delitos en contra de la humanidad. La razón de esta denuncia es, sencillamente, que el mandatario haya enviado apoyo humanitario a Cuba. Desde la Casa Blanca consideran que enviar alimentos y medicamentos para que el pueblo mexicano pueda sobrevivir es un delito. Todo eso es porque, con su ayuda al pueblo cubano, López Obrador está arruinando el plan estadounidense para anexar a Cuba. Pero también es una especie de venganza. El gobierno estadounidense no le gusta nada que Cuba nunca haya aceptado formar parte de Estados Unidos y que México, por el contrario, lo reciban con los brazos abiertos. Por eso, quiere tomar represalias contra el gobierno mexicano. Pero López Obrador no tiene miedo, ya que sabe que no está cometiendo ningún delito y que su única intención es ayudar a los cubanos a sortear su eterna crisis. Además, sabe que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional gracias a los fuertes lazos que ha construido con las nuevas potencias del mundo como China y Rusia. ¿Crees que será posible la anexión de Cuba a México? ¿Los Estados Unidos perderían su dominio en el Mar Caribe? Estaremos leyendo tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. El presidente AMLO tiene muy buena relación con
varios mandatarios, con todos prácticamente los mandatarios del mundo, y el presidente actual, Miguel Díaz-Canel, no es la excepción. De hecho, el presidente AMLO hizo una convocatoria hace relativamente poco, en donde invitó a muchos presidentes de Latinoamérica que no son usualmente invitados en estas reuniones de la OEA, o ya saben, de las reuniones que lideran los europeos. Europeos que están también obviamente financiados por Estados Unidos. En fin, la cuestión aquí es que me parece muy interesante la idea. Yo de verdad sí pienso que a los cubanos les encantaría poder hacer algo así, unirse a un país tan diverso, tan bondadoso como lo es México, porque ellos podrían seguir estando en su isla, seguir impartiendo su cultura, comiendo su comida, pero con unas mejores condiciones, con condiciones de protección y respeto por parte del gobierno mexicano. Esto no le gustaría para nada a Estados Unidos, pero también sé que el presidente AMLO es un presidente que respeta la soberanía de los otros países, y pues yo no creo también que el gobierno de Cuba vaya a ceder así tan fácil. Pero uno nunca sabe, de pronto y ya al ver que no se trata de un tirano o de que no se trata de algo negativo, pues sí lo haga. No sé, suena bastante interesante. De hecho, ni siquiera nunca se me ha ocurrido. Pero miren, esperen un momentito, quiero que vean esa imagen. Si ustedes ven esa imagen, no se ve nada descabellado, para nada descabellado. O sea, está justamente aquí Florida, esta puntita que vemos aquí, que es justamente el por qué se habla tanto del paso de Habana, Cuba, a territorio estadounidense, porque una vez pisan territorio estadounidense, pues ya quedan libres, por así decirlo. Pero si ustedes se fijan, la distancia entre México y Cuba, pues no es muy diferente a la distancia entre Estados Unidos y Cuba. Y si Cuba, si Estados Unidos tiene las intenciones de que Cuba se anexe como un proletariado o una isla de ellos, pues México podría, ¿eh? O sea, la distancia no está descabellada, está igual. Así que realmente sí podría de verdad existir la probabilidad de que Cuba se pueda unir a México. Habría que ver si las condiciones lo permiten, y sobre todo habría que ver si la gente está dispuesta a hacerlo o no. Así que aquí abro el chat para escucharlos, para leerlos. Déjenme su opinión. Si ustedes estarían de acuerdo, cubanos que nos están viendo, ya sé que hay varios cubanos que sienten un cariño muy especial por México, entre ellas las gemelitas que reaccionan a videos de México, con las que ya hemos tenido también una entrevista por aquí. Les dejo el video, recuerden ir a verlo cuando tengan tiempo. Y ellas pues cuentan ellas el amor que le tienen a los mexicanos, a su cultura, a su gente y pues a lo respetuoso y dadivoso que ha sido su gobierno. Así que mexicanos y cubanos, déjenos saber aquí en los comentarios qué opinan al respecto, qué tan viable y qué tan posible ven esto de que se lleve a cabo o no. Como siempre, los estaré leyendo. Recuerden ir al canal de Mapeando para que dejen su amor, al igual que lo dejen por acá, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Háganle pues, mi hijo. Chao, a ver, nos fuimos.